Lo importante de hacer un buen análisis antes de tomar una decisión. Por este componente, este condensador que va en la línea de backlinks, esta tablet no encendía, pero ahora ya va a encender. Entonces ahí la vemos ya encendiendo. Esta Samsung Galaxy Tab A por un pequeño corto en ese condensador. Le voy a mostrar en el esquemático. Ya vemos. Después de hacer un buen análisis, vamos a ver qué hicimos. El condensador estaba en fuga, era este, el C185. C805. Este condensador aterrizaba esa línea y esa línea va hacia los LED de la pantalla, que manejaba un voltaje de 23 voltios o maneja, y llegaba hasta lo que era el backlit. A esa línea. Ahí están, chicos. Por si le llega la misma de esa, ustedes pueden resolver. De balde celular. Aquí está la tablet. Encendida. Ahí está.